la valla para el nuevo recinto de los patos, porque aquí hay un estanque muy grande y vamos a cambiarlos del campo de arroz a este lugar con el estanque para poder recoger la cosecha de arroz y que ellos vivan en un nuevo lugar. Hemos cambiado los patos de sitio. Ahora están en este recinto y tienen allí arriba un estanque. Los he encontrado pastando ahora mismo. Miradlos. Están buscando bichos y pastando. Están muy bonitos. Hoy hace un día muy bonito. Estoy aquí paseando un poco. Aquí. Uy, las gallinas se han asustado. Se han asustado. No sé qué ha pasado. Me han visto y se han asustado. Pues aquí está el invernadero, que ya casi le faltan unos cuantos detalles, y la puerta. Estoy disfrutando de este paisaje porque a veces uno no para de hacer cosas y de trabajar y de hacer cosas en la granja y no se para, simplemente a observar lo bonito que está todo y a disfrutar del paisaje. Hacer un descanso es muy importante para sentirse bien y decir: estoy aquí en este lugar tan bonito, no solo trabajando duro, sino que puedes disfrutar de todo esto. Mirad, es impresionante todo este paisaje, visto los sonidos, los animales. Voy a limpiar la jaula donde, bueno, el cajón donde están los pollitos. Voy a limpiarlo. He puesto dos cajas para reducirlo a la mitad. Ahora limpio esta parte de aquí y luego limpio aquella. Ahora en la mitad que ya he limpiado, les echo viruta nueva y les pongo de comer. Así ahora, cuando quita las cajas, van a querer venir a este otro sitio. Vamos a ver. A pasarlo. Vamos, pollitos. Vamos, pollitos. Para que lo vayan. Bueno, ya lo he limpiado. Ahora después voy a traerle el cajón de arena que le pongo allí y ya está limpio por lo pronto. Ya está todo en su lugar. He cambiado toda la viruta, le he puesto un cajón de con tierra nuevo y ya están todos tranquilos de que su hogar está como estaba antes y limpio. Hoy ya casi hemos terminado, mi hijo y yo, de vallar este cercado para las gallinas. Cuando termine esto, luego os voy a mostrar las otras novedades que hay en Cureiva Permaculture Farm. Ya sabéis, algunos por nuestra cuenta de Instagram,
y nuestra cuenta de Twitter. Los que no lo sepáis, no olvidéis que tenemos cuenta de Instagram y Twitter y Facebook, y en ella hemos puesto que Momo ha tenido perritos. Mi hija tiene cogidos ahora los perritos. Ha tenido 3. Muy bonitos. Ahora está mi hijo paseando a Momo. Y mientras estamos viendo cómo están los perritos. Esta es la hembra. La hembra es negra. Y los dos, el blanco y el marrón, son machitos. Se cae. Esta es la otra novedad. Hemos traído 20 pollos de gallinas sedosas nuevos de otro lugar para añadir sangre nueva al gallinero. Y están muy contentos, es su primer día aquí. Y ya se está bañando y todo. Ahora tenemos que tener los 40 días aquí separados, en cuarentena, por si acaso, aunque se ven bien sanos. Siempre que añades a nuevos animales, hay que separarlos para prevenir. No vaya que tuvieran alguna enfermedad. La otra novedad es que con Domingo. Hola, Domingo. Hay una madre que tiene 2 pollitos. Por ahí, ¿ves? Pollitos que han nacido aquí. Bueno, esto ha sido Kuroiwa Permaculture Farm de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Hagáis un me gusta y os suscribáis si no estáis suscritos. Yo sigo aquí cogiendo comida para las cabras y transportándolas en la furgoneta. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!